Bueno, el Laboratorio Marino de Galeta ya tiene 50 años. Es el más viejo de la costa caribe de Centroamérica. Y los científicos de todas partes del mundo han venido allí a estudiar los tres grandes ecosistemas de la costa caribe de Panamá: los manglares, los pastos marinos y los arrecifes de coral. Yeah, this is our parking place. Yeah. This is just one of our paths we follow to the mangrove, to get into the mangrove on this side. Mangroves are threatened around the world. It's probably 20 to 30% of the mangrove forests of the world have been cleared and destroyed over the last 50 years. Watch out for that spot. It might be deep. If this continues at this rate, there'll be very few left anywhere. So it's important we get out and study these systems before they're gone, in hopes that we can actually figure out how to regenerate them, how to reestablish them in areas where that's possible. Looking for K85? Yeah, K85 and K86. 85 is this white. We just need to know what. That's 86. Yeah. Which is 86? Is it this one? It's this white. Black? Yeah. That one's a little higher, I think. Yeah. That's 86. Yeah. Trees are very long-lived organisms, so to understand how forests change entails long-term research. You can't understand how this forest works in a single year of study. Mangroves do not have growth rings in their wood the way northern temperate trees do, so you can't take a core of the wood and count the number of growth rings and know how old they are. The only way to know the age and growth rate of tropical trees is to mark them like this and follow them over many years to look at their growth. So now I'm just shaking the tree so that he can see into the canopy which one it is and aim the little instrument at it. Yeah, do one last time. That was 14.2. All right. Okay, shake it. The other important thing is that the environment changes, changing all the time. We have dry years, we have wet years, we have years with very high reproduction of the trees, years of very low reproduction, some years where insects that feed on the trees are super abundant and will kill many seedlings, other years where they're virtually absent and they hardly cause any mortality. So only with long-term studies like this can you understand the temporal changes that occur, the changes over time. We also have multiple sites all across this peninsula to measure spatial variation, because one forest isn't exactly like another one. They differ in the composition of the trees, how the trees are reproducing, the abundance of insects, and that sort of thing. So to understand what goes on in the larger region of Punta Galeta, we need to have multiple sites to compare and look at variation. Nice chytras today. I like nature. I enjoy the process of discovery, seeing new things. It's just very stimulating. So that's why I'm here. Por años pensamos poner una cámara submarina aquí en el arrecife de Galeta, conectarla al internet, la cosa que los niños de todas partes del mundo pudieran ver los habitantes submarinos del arrecife. En 3 días hicimos el trabajo y en eso apareció el huracán Dean, que nos pasó como a 200 kilómetros de aquí, pero las corrientes eran tan violentas que nos dañaron el cable. Siempre me impresionó esta área de Galeta y a través del Smithsonian, cuando estaba en la Universidad de Panamá, entré a Galeta en 1978 y en este tiempo se desarrollaron varios proyectos con algas marinas. Al estar visitando las áreas me di cuenta que estas algas estaban muy conectadas con la gente sencilla. Me entusiasmé y empecé a desarrollar un proyecto que se llamaba El uso de las algas marinas en el Caribe panameño, donde ya se ha producido, se ha exportado a Francia. Pero tenemos que hacer una proyección al futuro, cómo mantener esto, cómo mejorar la calidad, cómo estandarizar el producto que se está sacando, cómo mejorar la calidad de vida de la gente local.
También en los últimos años, a partir del 2005, comenzamos un programa de acompañamiento a los pescadores de la playita. Las personas se han preocupado, nos han invitado a charlas, nos han dado capacitación sobre la forma de no maltratar tanto lo que es la naturaleza, la forma en que se puede pescar en una manera más ordenada y no dañarlo. Nosotros aquí tenemos realmente un tesoro. No lo apreciamos. ¿Y sabe por qué no lo apreciamos? Porque no tenemos el conocimiento de lo que es el valor real de lo que tenemos aquí. Tenemos una oportunidad para conocer lo que tenemos. Y la parte de la ciencia es fundamental. Si nosotros no empezamos con ciencia y seguimos adelante, siempre estaremos, bueno, ensayando y apagando fuego, como dicen acá en Panamá. A partir del año 2000, iniciamos un programa de educación ambiental marina para vincular el laboratorio a los salones de clase. Galeta, desde el año 2000, tiene un programa de educación, el cual se encarga de transmitir información científica que se produce aquí desde la década de los 60 a la comunidad, a grupos escolares, grupos de niños de tempranas edades, de tal manera que la comunidad sea partícipe de esta información tan valiosa y también puedan aprender a valorar todo lo que es la naturaleza que tenemos aquí en Colombia. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Bienvenidos al Laboratorio Marino de Punta Galeta. La gente tiene la tendencia a decirle Isla Galeta, pero en realidad es una punta. En la parte de atrás es la ciudad de Colón. Aquí está lo que es el Laboratorio Marino de Punta Galeta, el arrecife de coral. Comenzamos muy humildemente, con un guía naturalista y 200 niños de un orfelinato de Colón. Este año nos llegaron 10.000 niños de escuelas de todo el país, atendidos por 16 guías naturalistas, todos jóvenes, estudiantes universitarios del Centro Regional Universitario en Colón. ¡Wow! ¡Un aplauso! Toda esta área verde que ustedes ven aquí es el área del manglar. Los manglares no están formados nada más por árboles de mango, sino también por otro tipo de árboles como palmas, arbustos, helechos y orquídeas. Entre todas forman en conjunto lo que es el manglar. Este programa ha sido en buena medida posible no solo por los guías nuestros, sino porque el programa científico genera la información para capacitar a los guías. Este es un camarón único y es un camarón que camina, que es capaz de caminar entre los manglares, en roca. A veces si uno ve estos trozos grandes de madera, de manglar que ha sido cortado por el mar y que ha varado acá, también uno lo encuentra por ahí. Y eso lo hace único y debería estar en esta zona. Por lo menos en el área donde yo vivo, en la costa, allá podemos encontrar con facilidad gran cantidad de camarones, pero son bien diminutos. Hay muchas especies de camarones de agua dulce aquí en Panamá. Probablemente muchas de esas especies sean nuevas para la ciencia. Tú las habrás visto tal vez, mucha gente las habrá visto, pero no están descritas como nuevas para la ciencia. A pesar de todas las investigaciones, aún así encontramos una especie nueva, lo que es increíble. En cuanto a la hojarasca, una de las cosas más importantes de los manglares es que tienen una productividad muy, muy alta. Lo importante de eso es que mucha de esa productividad se exporta al mar. En los trópicos, en el mar en general, no hay muchos nutrientes. Alrededor de los manglares sí, bastante, porque vienen de los manglares. Se puede decir que eso se debe a la producción de tantos animales y especies, camarones, almejas, peces que se traen de la raíz de los manglares. Entonces, aquí hay nutrientes y aquí hay carbono. Entonces el carbono sostiene a los microorganismos sostienen a organismos más grandes, eso. O sea, hay una red trófica muy compleja que está sostenida por los nutrientes y el carbono que vienen de los manglares. The problem is our vision is very short term, so we cut these forests in the interest of making money, essentially, and there's not any real clear vision of what the consequences are even 10 years down the road. In the long run, the consequences financially may be very devastating
for the economy and for the biodiversity of these habitats. There'll soon be very little of this left anywhere. Charla del mes de este año 2008, en la que se hablará sobre el valor de los manglares para nosotros en la provincia de Colón, en la ciudad de Colón específicamente, por el doctor Wayne Sousa, que viene desde la Universidad de Berkeley en California, a hablarnos un poquito sobre el tema. Principalmente pensamos que el tema es muy importante debido a que estamos perdiendo los manglares en Colón. Tenemos que darle un alto a esto y tenemos que tomar conciencia. La mejor forma es tomando conciencia de qué nos rodea, cuán importante es para nosotros. En el mundo hay alrededor de 165.000 especies de mariposas. Panamá, a pesar de tener un tamaño bastante pequeño, tiene alrededor de 16.000 especies de mariposas. Algunas como esta, como la mariposa monarca. Esta mariposa la encontramos aquí en Punta Galeta, al igual que otras 40 especies de mariposas de 14 familias distintas, tanto diurnas y nocturnas. Y esto es lo que yo hago principalmente aquí en Galeta, que es investigar a estas mariposas gracias a una pasantía que me otorgó el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales para averiguar cuántas especies de mariposas teníamos aquí en el área de Punta Galeta. La primera vez que llegué, lo primero que me sorprendió fue ver tanta belleza, tanta diversidad en un lugar que prácticamente nosotros en Colón no conocemos. La mayoría de las personas en Colón no conocen, y me parece algo tan increíble que yo quedé asombrado y quedé enamorado de este lugar, y ha sido lo más asombroso que he visto en toda mi vida y en mi carrera como biólogo ambiental. También tiene el Laboratorio de Galeta un programa muy importante de monitoreo científico del Mar Caribe. El Caribe es como un paciente, hay que saber cómo está, si se está enfermando o no, si tiene fiebre, si se está poniendo más frío. Desde 1972, lo que es el programa en el cual yo trabajo, que es el monitoreo de los datos ambientales, físico-ambientales, es que empezó este programa a trabajar aquí. Velocidad del viento 6.69. El primer sensor de radiación solar mide 741.2 y temperatura del aire mide 28.86. Y vamos entonces a la otra estación, ¿ves? Cualquier persona alrededor del mundo necesita datos de Galeta. Cualquier científico, estudiante puede pedir los datos y se le da con mucho gusto. Colón es una ciudad que está bajo el nivel del mar. Y todos los años nuestro programa de monitoreo científico registra que por lo menos sube de 1 a 4 milímetros anualmente, nunca retrocede. En una ciudad, un pueblo que esté bajo el nivel del mar y registrándose que anualmente aumenta el nivel del mar, debemos tomar conciencia porque es algo alarmante. Colón es una islita, es un relleno, apenas un poquito arriba del nivel del mar. De aquí a 50, 70 años de seguir el Caribe subiendo como lo estaba haciendo, Colón en marea alta va a ser como Venecia, va a estar bajo las aguas. La deforestación de las montañas que vemos en esta parte, la mayoría se utiliza para lo que es la ganadería. Lo que hacen las personas, dejan solamente una franja de bosque hacia afuera de la costa y aproximadamente a unos 50 metros o 25 metros hacia atrás cortan y ponen lo que es ganadería. Cuando viene la lluvia fuerte, como ya no hay muchos árboles, lo que hace la sedimentación baja y va tapando los pólipos de los corales, y automáticamente el coral se va muriendo, y también lo que hace es un calentamiento más del agua. Where I'm standing will have 9 meters of soil on it, far over my head, and the river is right there behind us. And the original plan is for them to fill the river up with soil. How this will be accomplished, I'm not clear, but certainly will lead to a tremendous amount of sedimentation downriver.
todo esto era manglar. Desde los últimos 5 años hacia acá todo ha sido destruido para expandir lo que es el comercio, el zona libre, el área de los puertos. Y lamentablemente por esta expansión muchas hectáreas de manglar han desaparecido en esta área. Aquí pueden ver cómo se rellenan más de 4 o 5 metros, lo que causa un completo caos a lo que es el ecosistema, ya que comienza a bajar mucho sedimento hacia el área de manglar que está sano y paulatinamente también va a morir. De tal manera que en los próximos años todo el área circundante a esta zona también va a morir. Los rellenos afectan la ecología, los peces, las personas, los arrecifes y nos inundan. Mira, coge tú tu ejemplo. Aquí mismo. Esto, la primera casa quedaba entre medio del hierro ese que está allá hasta aquí. Mira, hasta donde el mar ha comido después de los rellenos que se han efectuado alrededor de la bahía de Limón. ¿Ah? El mar ha pedido. Eso era tierra hasta allá, casi donde está el hierro ese. Tú le quitas el mar de un lado y él come por otro lado. Le quita por allá, él viene comiendo, 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 comiendo. Eso está clarito. Los dos grandes rompeolas que tiene Colón, que no le costaron nada porque la naturaleza se los dio gratis, son su barrera de arrecifes y sus bosques de manglares. Si los destruye por razones económicas de corto plazo, en el siglo XXI, donde las predicciones científicas son de continuo aumento del nivel del mar y tormentas más violentas y más frecuentes, el costo que pagará a Colón por esa imprevisión de destruir estas barreras naturales será simplemente impagable. Es un área de protección donde las personas vienen para hacer estudios, entonces no podemos permitir realmente que las personas vengan a pescar o colecten algo que no debe ser, que pudiera cambiar la información que las personas están tratando de investigar, porque es muy importante para que el científico que está investigando saber que el sitio se ha mantenido esto de la forma más normal posible. Según se agotan por la sobrepesca los peces de la costa de Colón, los pescadores comenzaban a entrar al área protegida y vimos que había que buscar una alternativa. Muchas de las personas, como el señor Balbino, educaron a sus hijos de la pesca. Y nosotros no podemos ignorar, siendo colonenses, ignorar estas cosas. Así como lo ven. Cuando empezamos les dije que los manglares servían como un refugio para animales pequeños. También sirven como una barrera natural contra los oleajes. Pero aparte de eso, también sirve como una fuente de ingreso monetario para los pescadores. ¿Por qué ustedes creen eso? Porque los peces se van para los manglares porque sé que allá van a vivir mejor. Exacto. Los manglares sirven como un refugio, sirven como un kindergarten para los animalitos pequeños. En ellos se protegen de que otros animales más grandes se los coman. Si derribamos los manglares, toda la tierra pasa al agua. Esa tierra, entonces, mata el otro refugio que tienen los peces, que es el arrecife de coral. Al matar el arrecife de coral, los peces no tienen dónde esconderse o dónde guardarse, no tienen casa y generalmente se mueren. Y si los peces se mueren, no ponen huevos, no crían, los pescadores no tienen que pescar. Exactamente, no vamos a tener que comer nosotros tampoco. Antes tú te parabas aquí y tú veías a los pescadores allá. Ahí en el jardín. Sí, ahí en el jardín le llamábamos ese lugar. Ahora rompeola para allá. Así que gradualmente, junto con la Universidad de McGill de Canadá, hemos ido acompañando a los pescadores en convertirlos en guías naturalistas, cosa que en el verano puedan llevar turistas a los esteros de los manglares de Colón. Para llevar a los turistas a conocer los manglares, a conocer las aves y todas esas cosas, las garzas y muchas cosas que hay en lugares del mar. Aquí en Galeta, donde hacemos investigaciones y tenemos un programa educativo, también hay otro drama, además de la historia natural
que es la historia militar de la defensa del canal. Y allá en el mar vemos una plancha redonda de cemento. Bueno, ahí estaba montada una de centenares de baterías antiaéreas para destruir los aviones que pudiesen atacar el canal de Panamá. It's a pleasure to speak to you tonight about my work on mangroves at the Goleta Lab. I'd like to thank the citizens of Panama for allowing me to work in your beautiful forest for the last 20 years. There's very few places in the world that are as easy to study this type of habitat as Colón and the Goleta Station, so thank you very much. I want to start by telling you a bit about the biology of mangroves, some of the basic aspects of their biology and where they live. Then I'll speak about the value of mangroves to human societies, the human communities, and then I'll give you a brief overview of the work we've done over the last 20 years. And then finally, I'd like to speak for a good amount of time about the recent expansion of ports in the Cocosolo region and in the entire Colón region, because this is a very important phenomenon that is happening at lightning speed. So I think it's important somehow for the citizens of Panama to demand better, more accurate assessments of these programs. Somehow Panama has to find a better way to evaluate these projects in a very honest way before they are carried out. Solo si la gente, nuestra comunidad, conoce la importancia de su patrimonio natural, entonces se convertirán en custodios de esa riqueza. Lo cuarto que nosotros hacemos aquí, además de la ciencia, de la educación y atender visitantes que vienen de Panamá y de otros lugares, es que Galeta es un sitio, vamos a decir, místico, poético. ¿Por qué digo eso? Porque las ciudades nuestras estamos destruyendo todas las áreas verdes. Entonces viene la pregunta, cuando ustedes sean grandes, ¿qué tipo de ciudad van a querer ustedes? Si ustedes son de Colón, ¿qué clase de ciudad quieren ustedes? Si ustedes son de Ciudad de Panamá, ¿cómo debe ser su ciudad? Entonces tenemos que pensar qué tipo de ciudad queremos. Y ustedes son absolutamente indispensables. Ustedes tienen que actuar. Ese es el dilema del Colón del siglo XXI, del Istmo de Panamá y de nuestro planeta, y claro está, de nuestra especie.